ya andamos por aquí, son las 8:30 de la mañana y estamos muy contentos porque hoy tenemos a nuestros invitados de paseo que vinimos a recreo. Son Don Baxter y Doña Luna. ¿Qué pasó, Luneta? ¿Cómo estás, loquilla? Llegaron felices y el chato se puso feliz, se aconejó muchísimo, empezó a correr con ellos. Se emociona mucho el chato de tener a estos invitados por aquí porque han venido varias veces, pero no tantas. Estos en realidad, más bien, son los de paseo, ¿verdad, locos? Y hoy es nuestro último día con ellos, ya para cerrar operaciones aquí en Condado de Saavedra, ¿verdad, loca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos dio mucho gusto conocerlos, haber trabajado con ellos y ayudarles a ser perritos más sociables, más buena onda, menos reactivos y todo muy bien. Les ayudamos a que tuvieran varios amigos nuevos, ¿verdad, loca? Y bueno, aquí está Doña Luneta de cerca. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba, loca? ¿Qué hueles? ¿Qué ves? Toda feliz ahí con su colita moviéndola. Y luego por acá su hermanote, Bax. ¿Qué pasó, Bax? Enseñas tu carota, a ver. Enseñas tu carota. Está todavía inspeccionando. Le gusta mucho estar oliendo por todos lados al pequeño Bax. Ahí hay un cake, sí. Lo vamos a recoger ahorita que terminemos con el video. Y bueno, Baxter, ¿qué pasó? Enseñas tu rostro. Enseñas tu rostro tan hermoso. Mírate, mírate qué rostro tan enorme, ¿eh? Ahí está, me sigue de muy de cerca, entonces no lo puedo sacar en el video muy bien. Luego por acá tenemos a Chatito, que está siendo flanqueado por Enomim. Enomim es al único al que le ladra, es al único al que persigue ladrando, ¿verdad, Bingolingo? ¿Por qué eres así con Satanumi? ¿Qué pasó, Satanum? ¿Qué te hace tu hermanito Bingolingo, eh? Te trae medio en friega de repente, ¿verdad? Y te ladra y te persigue y te muerde tus patitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo eso, todo eso. A ver, Bingolingo, de cerca. ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué precioso, don precioso! ¡Mire de su rostro! ¡Mire de su rostro! Muy bonito, don Bingolingo, ahí con su hermano el Chato, mientras estos dos locos andan por ahí. Luneta muy, muy nada más viendo qué hace el Chato. Y Baxter, como siempre, como ya dije, ahí explorando todo, oliendo por todos lados. Y vamos con los escandalosos. Escandalosa número uno. Ahí está, hijo de su pelona. A ver, ahí le pegó el chatito a la cámara mientras yo estaba grabando a la hermosurita de la Pumpy Dumpy. Ahí está otra vez. Andas muy celoso, chatito. Andas muy payasito, lucido. Y aquí está la Pumpy Dumpy ya haciendo escándalo, como siempre. ¿Qué pasa, Pumpy Dumpy? Y ahí Bingo le ladra a Chato. Exacto, regáñalo por pegarle a la cámara, Bingo Lingo. Y aquí la Pumpy Dumpy, nomás gritando porque sí. Y por último, tenemos aquí a Monsieur François. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo te sientes? ¿Ya está bien de su altercado de ayer? Que Lucas reaccionó y le dio su llegue porque Mati reaccionó con Taz. Entonces, bueno, fue ahí un evento desafortunado porque sí te prendió, va, y te restregó en el piso, te vi, te agarra la cabeza y te mata. Pero bueno, lo agarró de las nalguitas y solo le lastimó un poquito la pierna. Y ya ahorita está mucho mejor y está dando lata. ¡Ataque, ataque! ¡Eso, eso! Está casi perfecto, siente un poco de dolor todavía, anda medio apachurradín. Y al rato le vamos a dar sus medicinas. Oigan, oigan, ¿y quién quiere correr? ¿Quién quiere correr? ¡Vamos a correr! ¿Cómo dice? ¡Para acá! ¡Échale, locos! ¡Para acá! Y ya estamos de vuelta por aquí con nuestras invitadas de Daycare que vienen a quedarse todo el día. Le entregamos a nuestros amigos Baxter y Luna. Al final del video anterior se me cayó el micrófono y bueno, ya como que no se oyó muy bien. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí otra vez en la casa con estas invitadas para cerrar un ciclo muy bonito aquí en Condado de Saavedra con estas locas. Nos van a acompañar todo el día. Y llegaron muy bien, ahora están ladrando más los locales que las visitantas. ¿Cómo están, locas? Esta es Doña Baba, que es la que más ladraba. A ver, Baba. Hola, Baba. Tú eres la que más ladraba y no has ladrado casi nada. Muy bien, enana. Muy buena onda con su hermana gemela por acá, Pechuga. ¿Qué pasó, Pechuguina? ¿Cómo estás? Muchos olores, ¿verdad? Porque dejaron de venir como 3 semanas. Y, pues, obviamente, han venido otros perros y así. Y, bueno, están ahí inspeccionando todo. Muy buena onda estas enanas. Por ahí está Bingolingo que se perfila a pechar el cake. Ahí te vamos a dar privacidad. Y por acá está nuestra amiga Perry. Estas 3 hermanas que vienen muy bien a socializar, a rehabilitarse. Y estamos muy contentos. Insisto, porque esta loca no está gritando. Normalmente Baba se la pasaba ladrando por inseguridad. Es un poquito tímida, pero la verdad es que va muy, muy bien. Esto le ha hecho muy, muy bien. Y en su casa, su mana nos ha dicho eso, eso, echando el cake. Nos ha dicho su mana que han estado muy, muy estables, muy balanceadas y eso nos da muchísimo gusto. Así se refleja nuestro trabajo, ¿verdad, locas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vayan a pisar el cake. Eso, ahí estás ladrando, ya te va a estar dado. Y luego Bingolingo, ¿qué pasó, Bingolingo? Echaste tu cake, ¿verdad? Te ibas a echar tu cake. Muy lindo, Bingolingo. Por allá al fondo el chatito en su sol. ¿Qué pasó, chatito? Estás tomando el sol delicioso, ¿ah? ¿Eh? Tú eres un tomasol. Eres un tomasol.
¿Cómo está Don Tomás? Ay, sí. Con sus dos bobbies. Una chirris y una normal. Eso, ahí están ya platicando, ya gritando. Babita haciendo lo suyo. Cuidado, no pisemos el cake. Ah, hay otro cake por acá. Mucho cake, porque estos acaban de llegar y siempre que llegan los perros, pues hacen cake. Y luego por acá tenemos a Messi François otra vez. Vamos a verlo de nuevo con su piedra. Siempre sales en el mismo lugar haciendo lo mismo. ¿Qué te pasa? Eres un loquito. Mejor hacía que te muerdan, ¿verdad? Órale, ataque la piedra. Eso. Ahí vemos a Monsieur François. Y su patita trasera derecha fue donde le dieron su llegue. Y lo veo ya bastante bien. Todavía le duele un poco. Le acabo de dar sus pastillas, pero va muy bien. Y luego, a ver, déjenme pasar, locas. Déjenme pasar. Falta la Bombirambi. Eso. A ver, Bombi. Ven, Bombita. Venga, Bombi. Ya para cerrar el video. Véngase, Bombi. Aquí está la Bombirambi gritando desde lo alto. Eres una gritadora desde lo alto, sí. Y bueno, pues vamos a estar aquí todo el día con estas locas. Vamos a disfrutar nuestro último día por aquí. Nuestra ubicación de las águilas sigue operando normalmente con los servicios que tenemos normalmente. Y bueno, aquí vamos a estar. Y nos vamos a despedir con este video padrísimo. Eso, con estas amigas. ¿Cómo dice? ¿Quién quiere correr? ¡Vénganse locas! ¡Eso! ¡Muy bien! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La casa de Monsieur.